prenda, pero sigo siendo el rey. Hey, guys, he's going to be signing autographs down this way. Nos encontramos con la última entrevista como profesional con Gerardo Torrado. Gerardo, la verdad ha sido un gusto poder estar contigo como persona, como jugador profesional, y tenerte esta última etapa como jugador con nosotros en Indianápolis. Te queremos dar el paso del castillo deportivo de Indianápolis. Las gracias. Podemos dejar en la ciudad de Indianápolis, de Gerardo Torrado hacia Indianápolis. Sí, eso que nos dejan un legado, que fuera cumplir todos los sueños. Tienes, claro, que hacia dónde quieres ir, cumplir claramente la actualidad, no es fácil en la vida, pero si no tienes claro hacia dónde vas, es lo más fácil. Gerardo, llegaste aquí un verano, un caluroso verano, te vas ahora en una noche fría pero muy calurosa con todos tus amigos, con toda la familia, pero llegaste justo cuando el equipo estaba saliendo campeón de primavera, y bueno, te vas también en una fiesta de nuevamente toda la gente que te despedimos. Último, Gerardo, se cierra este capítulo y ya muy pronto empieza el nuevo capítulo de regreso a Selección Mexicana. Sí, estoy afortunado porque llega el fútbol, me siento muy emocionado y me pueda pasar la vida. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya, muchas gracias. Señores, Gerardo Torrado, un ícono de la selección mexicana del Cruz Azul, y por supuesto emotiva la despedida el día de hoy con mucha gente que vino a presenciar el último juego profesional de Gerardo Torrado en la ciudad de Indianápolis. Sí, realmente emotivo, hermano, porque se lo decía Gerardo hace un momento, aquí tuvimos una muy calurosa noche de verano del 2016 dándole la bienvenida a Gerardo cuando estaba aquí en el banquillo, y le quiero dar también la bienvenida a un amigo que nos siguió bastante. Thank you so much. Say hi to Castillo Deportivo Real Life. Logan, he was part of media here for the season, and we were saying farewells to you, Gerardo. Thank you so much, sir. I will see you. Y bueno, pues decíamos antes que viniera el invitado, le dábamos la bienvenida a esta recarga. Ahora lo despedimos y bueno, deseándole mucha suerte en su episodio de Selección Nacional. Así es, Gustavo. Bueno, el partido del día de hoy fue lo de menos. Realmente esperábamos este momento de poder tener Gerardo Torrado, en honor a la verdad, siempre muy anuente con nosotros. Sabemos que hay muchos medios, Televisa, medios de Estados Unidos, Bein Sport, y mucha gente que lo estaba esperando, pero siempre Gerardo, muy anuente a colaborar con Castillero Deportivo, lo cual agradecemos públicamente y se lo hemos dicho en privado. No, de verdad, desde que llegó, durante su lapso como futbolista aquí en el Indy 11, siempre con nosotros en ediciones de Castillero Deportivo, le tuvimos dos veces en cabina, le tuvimos dándole su bienvenida también el año pasado, y pues bueno, pues ahora es momento de despedirle como jugador profesional y desearle la mejor de las suertes en la selección mexicana. Así es, Gustavo, realmente dice, somos seres humanos, realmente una entrevista un tanto difícil porque vemos lágrimas de sus hijos, lágrimas de su esposa, de una u otra forma hemos tenido alguna relación con ellos, de amistad, y realmente yo creo que una de las entrevistas un poco más difíciles. Sí, hermano, y de verdad a mí que no se me da eso del ojito Remy, esa de que me tiembla el parpadito por la lágrima, de verdad que muy emotivo. Un abrazo que se le puede dar a Gerardo para despedirlo, y pues bueno, pues nosotros seguiremos apoyando al equipo, quien llegue a los jugadores que estén la próxima temporada, apoyándoles, y pues es el equipo de la ciudad, ¿no? Así es, Gustavo, agradecer también a Dani Rami, el hombre que vino desde la ciudad de Chicago. Sí, gracias. Gerardo Torrado, y pues por supuesto vamos a pasar a la zona de autógrafos también para poder acompañar un tanto. Sí, claro que sí. Dani, te tenemos ahí en la cámara, si quieres saludar, se escucha tu voz, mi queridísimo Dani Rami, o si quieres, mira, te van a cambiar por ahí para que puedas pasar con nosotros del lado de la cámara. Pásale por acá, mi queridísimo Dani Rami. Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Gracias,
También te retiras esta noche. Sí, sí, me retiro. Pero del levantamiento de carro. Dani, oye, ahora pues lo prometido fue deuda, Dani. Te hemos invitado, te estamos pagando ya ahora las visitas que hemos tenido contigo a Chicago, donde ha sido un grandísimo anfitrión. Y ahora mismo, pues bueno, el Indy 11, pues te hemos invitado a que pues esa es la despedida de Chicago. ¿Qué te pareció la gente? ¿Qué te pareció el ambiente? ¿Qué te pareció el equipo? No, la gente es muy buena, la gente vinieron, los excelentes instalaciones. Yeah. El equipo, mira, las que tienen el Indy 11, no, pues ya. Y te asesoran en Indy 11, ¿no? Perfecto, no tires la del Fallo todavía, mi querido Dani. ¿Quién te acompaña esta noche? Un traje de amigo al chino. ¿De dónde es? ¿Where are you from? Chicago. But you have like Asian roots from where? Japan, China. China. Okay. Pues amigo de China, que también es de la ciudad de los vientos, sí. De Chicago. We want to thank you guys for joining us tonight at the Indy 11 match. How do you like it? I love it. Do you guys have fun? Oh, very much. Awesome, awesome, awesome. So, bueno, pues se divirtieron los muchachos, que fue lo importante. Gracias, Diego. Bueno, despedimos esta transmisión. Se nos fue Gerardo Torrado, como profesional, por supuesto, ahora selección mexicana. Quédate en Casillo Deportivo. Gracias, chao.